Bien, Nak. ¿Cómo te sientes, Nak? Como si estuviese sonámbulo. Es de lo más raro. Pero aún así no quisiera alejarme de mi esencia demasiado. Tanta seguridad. Estoy deseando ver qué tiene Víctor ahí dentro. Que está usando las reliquias gigantes en una especie de motor. Eso es el motor de una aeronave multiplicado por 1000. Con eso se podría alimentar a una nave de varios kilómetros. Veamos qué más encontramos por aquí. Thank you.
¡Cuidado, Nak! Esto parece prometedor. Seguro que por aquí hay más de una pista. Yo creo que solo quieres echarle el guante a unas cuantas reliquias para construir algo para ti. Tienes razón, Lucas, así es. No estaba tan emocionado desde hacía años, así que te agradecería que me ayudases a descubrir por dónde pueden estar. Bueno, esto parece el mapa de una mina. Sí, y muy detallado. Parece que ha marcado los sitios donde halló reliquias gigantes. Cuanto más se adentraba, más sabía, hasta que finalmente quedó bloqueado por esta puerta. ¡Oh, oh, oh, oh! Debió de ser muy frustrante para él.
solo encontró reliquias para construir ese motor gigante y se acabó. Doctor Chainak, creo que soy la llave. ¿Es lo que dijo Víctor? No, creo que soy la llave de verdad. ¿Ves los agujeros de la puerta? Cada uno tiene la forma de una de mis partes. Eso es mi pecho. Aquí mi cabeza. Víctor cree que yo puedo abrir esa puerta. Lo que nos deja solo una pregunta. ¿Dónde está la mina? Es la mina de Trogdo. ¿Ah? Tiene que serlo, mira. Ahí está el castillo de Víctor en la colina. ¡Oh, esto es maravilloso! Es hora de ponernos en marcha. Logrado abatir el avión del doctor, pero estaba vacío. Lo dirigía por control remoto. Estad atentos, creemos que aún siguen en alguna parte. Sí, nunca nos marchamos. ¿Qué intentas conseguir, Víctor? ¿Secuestros y violencia para construir un avión más grande? Así que has visto el motor. Impresionante, ¿verdad? En cierto modo es solo un simple juguete. Por poderosas que sean, solo puedo hacer eso con esas pocas reliquias gigantes. Pero pronto conseguiré tener un número ilimitado de ellas. Entonces verás lo que soy capaz de hacer. ¿El qué? ¿Conquistar el mundo? Nada tan mundano, te lo aseguro. Pero, doctor, ¿por qué estás tú aquí? ¿No será porque tú también te sientes fascinado? Ahora mismo deberías estar en el poblado Goblin con Ryder intentando descubrir de dónde proceden todas esas armas. Y sin embargo estás aquí, allanando la morada de otras personas. Me recuerdas al doctor de antaño, antes de que Charlotte te domesticara. ¡No te consiento que me hables de Charlotte! Ya es suficiente. Víctor, haz el petate. Vas a tomarte unas largas vacaciones lejos de aquí. Ven conmigo. Gracias, Katrina. Mirad, se están retirando.
Hemos conseguido que huyan. ¡Dirigen al tejado! Supongo que ya arreglaremos cuentas más adelante. Bien, tenemos lo que buscábamos. ¡Oh! Han traído mi avión. ¡Qué amables! Nak, Lucas, subid atrás. Vamos a visitar la mina de Trogdor. No logro contactar con Ryder. Bueno, recapitulemos. ¿Tu plan es que nos colemos por una entrada abandonada, nos movamos por varios kilómetros de túneles activos sin ser detectados y después Nak abrirá la puerta? Oh, y sin poder decirle a Ryder a dónde hemos ido o qué estamos haciendo. Sí, básicamente eso. En cuanto a lo de contactar con Ryder... ¿Habías visto antes uno de estos? ¿Eso es? ¿Un holobot? Sí, señor. Esté donde esté, esto lo encontrará. Ryder, hemos recuperado a Lucas. Pero Víctor está tramando algo muy raro. Vamos a comprobarlo a la mina de Trogdor. ¡Ja! Y ahora, a la mina. No he estado aquí abajo en años.
Veamos qué ha hecho Víctor con este sitio.